J'adore l'école, mes copains, et j'adore ma mathématiques, et aussi j'adore aller dans l'école quand les parents me promènent. Comment Gargantua fut porté 11 mois dans le ventre de sa mère? Juan Camilo, tu commences. Grand Gousier étant un bon vivant, son homme aimant boire qui sait quand on compte au monde, et il mangeait volontiers sa mère. J'aime le lycée français de Pereira. Estudiar en el Liceo Francés de Pereira no es solamente aprender francés, es aprender a pensar en francés, es acercarse a los valores que vehicula la educación francesa y sobre todo es aprender la autonomía que les permitirá más adelante ser ciudadanos libres. J'aime le lycée français de Pereira. En primaria, las competencias que van a adquirir nuestros alumnos son más bien enfocadas hacia la autonomía. Bajo la metodología del juego, la investigación, los experimentos y cómo hacen que ese idioma se convierta tan esencial en su desarrollo que aprenden muchísimas cosas en un idioma que ni siquiera es el suyo. Entonces van a salir del colegio con tres idiomas, nivel excelente en español obviamente, nivel bilingüe en francés y un nivel muy bueno en inglés también. I really like speaking multiple languages. I just love languages in general. I am in a point in my life right now, I'm in my last year, where knowing many languages is going to bring me many options and opportunities. Las universidades en Colombia apetecen mucho al estudiante del liceo francés por sus altos estándares de calidad y eso obviamente le obliga al colegio a tener una exigencia en temas de estudio. Permite que cada estudiante acceda a la doble titulación como bachiller académico colombiano y como titular del baccalaureat francés que permite acceder a la educación superior en Francia y también en el mundo entero. Pertenece a una red mundial de 566 liceos franceses en varios países del mundo. Y hoy en día estamos aquí en Pereira, habiendo ya pasado por otro liceo francés. Para nosotros el objetivo en preescolar es que los niños encuentren un lugar seguro fuera de casa y empiecen a desarrollar esa autonomía, esa independencia y que sean felices en el colegio, porque realmente un niño feliz aprende más fácil. Contamos con un programa de desarrollo socioemocional para acompañar a nuestros niños desde la escuela maternal hasta grado 11, buscando proporcionarles herramientas para su formación integral, en valores, en el respeto, para que tengamos una convivencia en paz, en armonía, unos niños felices, que sean buenos ciudadanos y buenos seres humanos. Primaria culmina con un intercambio muy, muy interesante que permite finalizar todo lo que se trabajó a nivel de autonomía. Es un intercambio con Francia de casi un mes, de 25 días a sus 10 años. Para mí, ir a Francia es súper chévere, o sea, yo lo llevo esperando desde que entré a primaria. Del colegio me encanta la libertad de pensamiento, que es una educación bicultural. Mi hija en este momento está en una etapa crucial y que ella aprenda y que tenga la capacidad de argumentar y defender su posición y sus ideas es maravilloso. A través de la UFE, los estudiantes pueden participar de un programa de intercambios que se llama ADN, organizado para los estudiantes de grado noveno y que concierne a todos los liceos franceses del mundo, de modo que pueden postularse para cualquier país. La red AEFE les permite también acceder a un programa de becas para estudios superiores que les garantiza en Francia la gratuidad de sus estudios superiores. En el liceo francés forman seres humanos primero
autónomos e independientes, críticos y argumentativos, y finalmente seres humanos con una visión global. Fue al presentarme a un concurso de comunicación científica, me gané el premio de los estudiantes de 11 de los liceos de Alsacia, y al sentarme de nuevo en mi puesto, se paró el rector de la universidad, se dirigió a mí y me dijo: ¿usted dónde aprendió francés? Yo le respondí: en el Liceo Francés de Pereira.